Te doy la bienvenida a este video donde tenemos acá la parte 4 de lo que es la solución del modelo de prueba de la Universidad Metropolitana publicada en junio de 2022. Así que activos porque la parte de razonamiento numérico tiene 50 preguntas. Ya hay videos anteriores que tienes que chequear, videos anteriores a este que vas a chequear. Y esta es la cuarta parte donde trabajaremos los ejercicios 31 hasta el 40. Así que vamos a arrancar de una vez. Recuerda que lo más importante es la pregunta. ¿Cuántas bolas blancas hay en la caja? Si se sabe que la probabilidad de extraer una bola azul es la misma que extraer una bola blanca. Entonces, bueno, hablamos de la cantidad de bolas blancas es lo que preguntan, ¿no? Y están hablando de probabilidad. Te invito a que veas nuestro video de probabilidad a nivel conceptual para que entiendas lo que voy a hacer ahorita. La probabilidad es qué tan seguro estás tú de que algo pase. Entonces tienes una cantidad de bolas rojas, que son 8. La cantidad azul, ¿ok? Azules, vamos a poner en plural. Azules son 3 y las blancas no las conoces. Pero si tú quieres saber la cantidad total, sería sumar 8 más 3 más las que son blancas. Entonces la cantidad total es la suma. Hasta ahora sería total. 11, porque 8 más 3 es 11, más las blancas que tenemos. Entonces, mira las opciones. 2, 3, 4 y 5. Si son 2 blancas, tenemos 13 en total. Si son 3 blancas, tenemos 14 en total. Si son 4 blancas, tenemos 15 en total. Y así sucesivamente. ¿Cuántas bolas blancas hay en la caja? Si sabes que la probabilidad, a ver, la probabilidad de que salga azul es igual, es la misma que la probabilidad de extraer una blanca. ¿La misma? Bueno, es con respecto al mismo total. La probabilidad se calcula con respecto al mismo total. Mira el video conceptual. O sea, el mismo total afecta tanto la azul como la blanca. Para que la probabilidad sea la misma, atención que la probabilidad de la azul sería la cantidad de bolas azules, que son 3, con respecto al total. Mientras que la probabilidad de la blanca dice que es la misma que la azul. Entonces, el total es el mismo. ¿Sí o no? Y aquí tenemos que colocar la cantidad de bolas blancas que nos están preguntando. Si la probabilidad es la misma, la única manera de que eso pase es que tengamos 3 bolas blancas también. Porque si la probabilidad es igual, tiene que ser la misma cantidad de azules que blancas para tener la misma seguridad de que va a pasar algo en particular, es decir, de extraer un azul o extraer una blanca. Por lo tanto, la respuesta correcta aquí son 3 bolas blancas. Chequea la parte conceptual para profundizar mucho más lo que sería la probabilidad. Con esto nos vamos al siguiente ejercicio. Qué pena la interrupción, la explicación se está poniendo buena, pero antes te quiero invitar a que cuando termines este video ingreses a nuestra página web epsilonacademy.com y conozcas nuestro nuevo servicio Epsilon Plus con membresías mensuales que te traen contenido completamente exclusivo, clases en vivo, más aprendizaje y muchos más beneficios. Epsilon Plus es mucho más que una clase. Ahora sí, te dejo para que sigas aprendiendo así con nosotros. Activos con esta pregunta, bueno, con todas en realidad, pero aquí hay algo interesantísimo que tienes que manejar y te voy a dar en este ejercicio un trucazo que te va a ahorrar el tiempo épico porque vas a poder aplicar esto. Sí, solo si sí, sucede lo que pasa en este ejercicio, así que no te lo pierdas. Vente para acá. Si un piloto realiza este circuito, mira que estoy leyendo desde la pregunta, por favor, tú quieres administrar mejor tu tiempo, empieces desde la pregunta. Si un piloto realiza este circuito, ¿cuántos metros debe cubrir en el último recorrido? Cantidad de metros que hay que cubrir en el último recorrido. Ok. Realiza un circuito. Bueno, antes de un entrenamiento motocross, se le exige a cada piloto un recorrido de calentamiento a una velocidad constante en el menor tiempo posible. Eso no importa para nada. El piloto debe seguir un circuito, ok, que se inicia en un punto A y cubrir sin paradas los siguientes recorridos. Ok, un punto A cualquiera, vamos a colocarnos aquí. Este punto es el punto A. 240 metros en sentido oeste. ¿Qué es el oeste? ¿Qué es el este? ¿Qué es el norte? Bueno, el norte va hacia arriba. Si tú defines el norte, ya tienes el este y el oeste. ¿Sí o no? Sur hacia abajo, el oeste es hacia la izquierda y el este es hacia la derecha, en un plano, ¿no? Ok, para nosotros en este caso, si va 240 metros en sentido oeste, mira lo que voy a hacer, voy a trazar para acá 240 metros y está ubicado acá. Empezamos en el punto A
Y llegamos a este punto, ¿ok? Estos son 240 metros, sentido oeste. Ya tenemos el primer trayecto, check. 250 metros en sentido norte. Suba entonces 200, escucha, suba 250 metros en sentido norte. Este dibujo no está a escala por si acaso, es simplemente una referencia. Entonces hasta aquí, vamos a suponer que subió 250 metros. Ahí se fue hacia arriba 250 metros en sentido norte. Ok, ya está listo la segunda parte. 120 metros en sentido este. Mira que está regresándose, pero solamente 120 metros, no 240 metros. Entonces, a partir de aquí, panita, se regresa hasta la mitad del recorrido que había hecho de forma horizontal. Y llegamos hasta este puntito. Ahí, people, serían 120 metros en sentido este. Y mira que estamos ubicados, por así decirlo, en la mitad de los 240 que teníamos. ¿Terminamos ya? No, este pana todavía le falta un recorrido. Dice, 200 metros en sentido sur. ¿Te acuerdas que habíamos subido 250? Bueno, ahora estamos bajando 200. No llegamos a la misma altura, al mismo punto de partida. Entonces acá, básicamente, bajamos 200 metros y llegamos hasta cierto punto, ¿verdad que sí? Entonces, hasta este punto, esto sería bajar 200 metros. Y ya con eso hicimos todo el recorrido. Aquí, ¿qué sucede? Dice, dirigirse al punto de partida siguiendo la distancia más corta. ¿Cuál es la distancia más corta entre dos puntos en un plano? Una línea recta. Quiere decir que este pana lo que necesita hacer es lanzarse para acá en línea recta. Tiene que calcular esa diagonal. Y tú dices, pana, ¿cómo hacía esa diagonal? Esa es la distancia que hay que calcular. ¿Cuántos metros debe cubrir en el último recorrido? Eso es lo que hay que calcular. No son 50. A mí no me vengas que no, que son 50. ¿Cómo así? Que esté a una altura aquí de 50 metros no significa que esté a 50 metros del punto A. Pilas. Ah, pero ya va. Aquí acabamos de decir algo importante. Eso, ese análisis que acabo de hacer es como que si tú estuvieses pensándolo. Tú dices, mira, no, pero aquí hay algo elemental, mi querido Watson. Aquí básicamente hay un triángulo donde, es un triángulo rectángulo, donde esta distancia son 50 metros, ¿sí o no? Claro. Y la otra, como fuimos 240 hacia allá y nos regresamos 120, esta distancia verde son 120 metros. Quiere decir que la distancia que tiene que recorrer es la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Y aquí el señor Pitágoras te salva la vida. ¿Ok? Pitágoras te salva la vida. Entonces mira que estás teniendo al final que calcular. Escúchame por favor porque aquí está la técnica que te iba a comentar al final del ejercicio. Tenemos que calcular, por así decirlo, cuánto mide la hipotenusa de este triángulo si tenemos estos dos lados, 50 y 120. No parpadees. Resulta que hay unos triángulos notables que las universidades tienen como una especie de fetiche con ese triángulo porque les apasiona ese triángulo. Y miren lo que pasa. Los triángulos conocidos son los siguientes. Cuidado con esto. El triángulo 3, 4, 5, activo. Si este lado mide 3, este mide 4, el otro por ley mide 5. Si esto es 30 y esto es 40, el otro es 50. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Que si yo te doy un triángulo que te doy esos dos lados, 4 y 5, el otro por ley mide 3. Si te doy 5 y 3, el otro por ley mide 4. Y si te doy 3 y 4, el otro por ley mide 5. Siempre y cuando el triángulo sea rectángulo y 5 sea la hipotenusa y 3 y 4 sean los catetos. Y el otro triángulo en cuestión es el que tenemos en este ejercicio, que es el conocido como 5, 12, 13. El lado más chiquitito acá, observa, mide 5. El otro cateto mide 12, la hipotenusa va a medir 13. Así de simple. Te invito a que veas el video del teorema de Pitágoras que te dejo acá en etiqueta para que puedas practicar cómo calcularlo en tal caso con el teorema de Pitágoras. Pero aquí por estrategia, tú dices 50 y 120, pues el otro 130. Por teorema de Pitágoras cumple. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo te doy a ti, mira, estos lados son 13 y 12, el más chiquitito es 5. Mira, no, los lados son 13 y 5, el otro cateto es 12. Mira, no, te doy los catetos que son 5 y 12, que es lo que está pasando ahorita. El otro mide 13. En el fondo es como si tuviésemos 50 y 120 y por eso el otro es 130. Entonces activos, activos con este triángulo porque es un triángulo notable, 5, 12, 13 y con eso ahorras tiempo. Recomendación del día, estos dos triángulos notables que tienes que manejar. Entonces mira que básicamente
La distancia que tiene que recorrer para cerrar el circuito, porque un circuito es un lazo cerrado, sería lo que tiene que recorrer en el último recorrido, 130 metros. Y es esa diagonal que está acá para volver al punto de partida, 130 metros. Te invito a que apliques lo del teorema de Pitágoras para que veas que llegas al mismo valor. Ok, muchachos, para resolver este ejercicio te invito a que vayas al segundo video, o sea, a la segunda parte, y observa el ejercicio 12. Yo expliqué allá algo elemental para resolver esto. Mira que las caras que están frontales no se pueden conectar. ¿Ok? Las caras frontales en la plantilla no se pueden conectar. Tú tienes una plantilla principal y te invito a que vayas primero entonces al 12 y luego observes este. Observa lo que voy a hacer. Esta cara que está acá, que estoy pintando de rojo en la opción A. ¿Vale? Esa cara que está allí. Es más, vamos a hacer algo. Vamos a crear acá nuestro bello, precioso y hermosa plantilla. La plantilla para construir nuestro cubo. ¿Vale? Vamos a construir. Aquí está nuestra plantilla para nuestro cubo. Y en esa plantilla, atención, que las caras que son paralelas, paralelas no, las caras que están enfrente. Mira, esta con esta van a quedar de frente cuando tú las cierres. La naranja con la naranja va a quedar de frente cuando tú las cierres. Y la verde con la verde son las tapas que van a quedar de frente cuando tú las cierres. Observa que si acá están estos tres círculos unidos y pegados y tienen que ver con un mismo vértice, no pueden estar entonces en la plantilla en las caras que están de frente. ¿Por qué? Porque si tú colocas entonces, atención que lo voy a hacer acá, si tú colocas aquí un círculo de estos, el vacío y el círculo que tienes lleno, si los colocas allí, cuando los cierras, van a quedar de frente y no es como lo que a nosotros nos plantea acá nuestro ejercicio. ¿Qué significa eso? Que para poder interpretar la figura, observa por favor, atención por favor, que en la C, mira la C, observa que esta de acá y esta de acá son las caras que están de frente y no podemos tenerlas allí porque necesitamos que queden juntas en un vértice. Seguimos. En la B, esta de acá y esta de acá van a quedar de frente y no pueden quedar allí porque necesitamos que se cierren en un vértice, se descarta. ¿Te das cuenta? Entonces dice, bueno, entonces, ¿cuál sería? Mira la A. La A también se descarta, panita. ¿Por qué? Porque esta cara de acá con esta cara de acá van a quedar de frente. Y porque quedan de frente, no te sirven porque son de hecho las verdes que tenemos aquí. ¿Te das cuenta que nada más por ese análisis la respuesta correcta tiene que ser la D? Cuando tú cierras esta tapa con esta tapa y esta tapa, las tres se van a quedar juntas en el mismo vértice rojito que está allá arriba en la esquina en la figura. Entonces, mira por favor el ejercicio 12 y compleméntalo con este. Y de hecho, si quieres practicarlo más, haz una plantilla rapidito y visualízalo para que así puedas desarrollar aún más tu razonamiento geométrico y el análisis de la imagen que tienes, porque al final es abstracto y es tres dimensiones. Practícalo de esa manera y aquí ya después se te hace mucho más sencillo. Espero que haya quedado claro. Análisis de la imagen. Razonamiento de analogías de figuras. Vamos a colocar este acá. Mira, te dan un patrón en específico que es este que está aquí. Tienes que llegar a entender qué pasó de aquí para acá para que a esta figura lo hagas, hagas lo mismo y consigas una de las cuatro alternativas. Mira que si te concentras en algo importante, de aquí para acá, si te concentras en lo que está lo más interno posible, te das cuenta que son que se mantiene. Mira lo que estoy pintando de naranja. Esto se mantiene. Ya con eso, golazo. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque esta que está aquí se debe mantener. Es decir, que tiene que mantener la inclinación. O es la A o es la C. Porque mira que aquí ya se cambió la inclinación y no tiene sentido en la B y en la D. Por lo tanto, ya con eso tumbamos dos alternativas. Sayonara. ¿Te gustó? Ok. Listo. Ahora, ¿qué sucedió? Bueno, vamos a enfocarnos en el de afuera, ¿te parece? En el de afuera no pasa nada. Mira, ven acá. Si tú analizas el de afuera, para ambas opciones es igual, no pierdas tiempo ahí. O sea, tiene que quedar así, viendo para allá, porque no queda de otra. Ok, mira el que le sigue, el segundo de afuera hacia adentro. Mira que apunta hacia el mismo lado, mira, para arriba y este también. Es decir, que así es que tiene que quedar.
No pierdas tiempo analizando ese. Listo. Mira que la diferencia entre las dos opciones radica en este. El tercero afuera hacia adentro o el segundo de adentro hacia afuera. ¿Hacia dónde debe quedar? ¿Viendo hacia allá o viendo hacia allá? Vamos a ver qué pasó. De en el que nosotros tenemos originalmente, mira que apunta hacia la izquierda. Y aquí en el segundo, o sea, en la analogía, apunta hacia abajo. ¿Qué se le hizo en realidad? Mira que este se movió hacia allá 90 grados. Si la original la mueves hacia la izquierda 90 grados, queda en esta posición. ¿Qué quiere decir esto? Que esta de acá, que es la que nosotros vamos a analizar, la tenemos que girar hacia allá 90 grados. ¿Cómo va a quedar, muchachos? Mira la opción C. ¿Va a quedar igual? No, tiene que tener una modificación. Por eso la respuesta correcta, mira, de calle, facilito. ¿Sí o no? Tiene que ser la A. Razonamiento abstracto, razonamiento de la imagen. Espero que haya quedado muy claro la respuesta correcta. En este caso, alternativa A. Alternativa A. Nos vemos en la siguiente pregunta. Muy bien, en este ejercicio nos están preguntando cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas. ¿Cuál o cuáles es o son verdaderas? O sea, nos están dando tres afirmaciones con respecto a la información que está arriba y con base en ella vamos a ver cuáles o son verdaderas o si hay una sola. Entonces, mira, hay una secuencia de figuras. Con hexágonos de lado, una unidad se ha construido la siguiente secuencia de figuras. Es decir, que esto va a ir aumentando. ¿Qué quiere decir eso? Que tú puedes ir interpretando la figura que nos están dejando acá. Mira que, por así decirlo, va aumentando la cantidad de hexágonos por cada posición. Entonces dice, el perímetro de la sexta figura es 32 unidades. La pregunta de los 100 millones es, ¿qué es perímetro? Bueno, perímetro, que yo sepa, es la suma de los lados que están en el borde de una figura. Pero hay que tener cuidado porque el perímetro, mira aquí arribita por favor, el perímetro sería solamente el borde de mi figura. No puedo contar como perímetro las líneas que están por dentro. Esto no cuenta para el perímetro. Entonces, mira, el perímetro de la sexta figura es 32. Vamos a hacer algo. Como esto es una secuencia, observa, ahí tengo dos líneas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Como los hexágonos, la unidad, el lado mide 1, el perímetro, voy a colocar aquí arriba P de perímetro, en este caso es 12. Para la siguiente figura, atención, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Mira que el perímetro de la que sigue es 16. Vamos a ver la de la tercera figura. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ¿Te estás dando cuenta que el perímetro de la siguiente es 20? El perímetro cumple una secuencia. ¿Te diste cuenta? De aquí para acá sumas 4. El perímetro de la siguiente son otros 4. Y ahí está el perímetro de las tres primeras figuras y nos dicen que el perímetro de la sexta figura son 32 unidades. Entonces, si es por perímetro, perímetro de la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta y la sexta, vamos a ver, mira, 12, 16, 20, va sumando 4. Este es 24, 28 y 32. Vamos sumando a 4. 12 más 4, 16, más 4, 20, más 4, 24, más 4, 28, más 4, 32. Figura 1, 2, 3, 4, 5. Y en la sexta figura, mira que no necesitas los hexágonos. El perímetro es verdad que es 32. La primera proposición es cierta. ¿Eso queda claro? Ok, con perímetro cumple. Con el perímetro cumple, es cierto. El perímetro de la sexta figura es 32. Ahora, el número de hexágonos de la octava figura es 19. Estoy sabiendo, el número de hexágonos de la octava figura es 19. Bueno, vamos a ver. Figura 1 tiene, vamos a contarlos, ¿ok? Vamos a pintarlos todos si quieres. Figura 1 tiene 1, 2, 3 hexágonos, ¿vale? Tienes 3. Aquí tienes 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y tú dices, mira, la cantidad. Vamos a colocar aquí, cantidad de hexágonos. ¿Ok? Esto es cantidad. 3, 5, 7. Ah, no, esto es otra secuencia. 3, 5, 7, 9, 11, 13,
15, 17, 19, esas son las cantidades que vamos a tener en una secuencia completa. De hecho, yo podría acá, mira, yo puedo acá tener la secuencia que continúe. Esto es posición 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La figura en la posición 8 son 17 hexágonos. ¿Qué dice el ejercicio? El número de hexágonos en la posición 8 es 19. ¿Eso es verdad? Ah, eso es mentira. Entonces mira que esta es falsa. Hasta ahora la 1 es cierta. La 2 es falsa. Ok, vamos a ver la tercera. El número de segmentos donde los hexágonos se tocan es 47. ¿Y tú? ¿Y en qué figura? ¿En qué posición? Mira que la primera y la segunda proposición no me hablan de, sí me hablan de posición y en la tercera no. Y bueno, y tú ves acá, atención a esto, tú ves acá el número de segmentos donde los hexágonos se tocan es 47. Tú dices, bueno, pero espérate un momentico. Según esta tienes 1, 2, 3. Según esta tienes 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Según esta tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Viste que la cantidad de segmentos donde los hexágonos se tocan va aumentando de 3 en 3? Es una secuencia que va aumentando. Y eso de que el número de segmentos donde se tocan es 47, o sea, esto no cumple. De hecho, 47 ni siquiera es múltiplo de 3. No hay un valor, no me dicen en qué posición, no me dicen la suma de los segmentos que es de donde los hexágonos se tocan en las primeras 5 posiciones, no dicen nada. Esa proposición es falsa. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente la primera es verdadera. Mira el análisis, mira que por figuras puedes tener básicamente una secuencia. Pilas con lo de perímetro, que es el borde de la figura, área si es, por así decirlo, la superficie. Entonces mira que por ser el borde de la figura, ¿cómo cumple? Espero que haya quedado claro. Nos vamos a un siguiente ejercicio. Pregunta 36. ¿Cuál de los siguientes números queda transformado en sí mismo al finalizar el procedimiento? ¿Transformado en sí mismo? O sea, que quede el mismo número. ¿Cuál procedimiento? Bueno, un procedimiento algebraico transforma en números positivos siguiendo los siguientes pasos. Paso 1. Al número que entra se le extrae la raíz cuadrada. Paso 2. Al número que entra se le suma 2. Ok. Paso 3. Se repiten los pasos 1 y 2. En el paso 4 se indica el número obtenido. Ah, bueno, entonces ya va. Mira lo que vamos a hacer. ¿Cuál de estos cuatro números al hacer los cuatro pasos se obtiene el mismo resultado? O sea, por ejemplo, cuando se hace la operación con el 0, ¿qué resultado al final en el paso 4? De 0. Con el 9, ¿qué resultado nos dé 9? Con el 4, ¿qué resultado nos dé 4? O con el 1, ¿qué resultado nos dé 1? Tú puedes probar con los valores. Yo te voy a decir algo. Si vamos a estar sumando la raíz cuadrada, si vamos a estar sacando la raíz cuadrada, yo prefiero trabajar en tal caso con cuadrados perfectos. Sin embargo, puedes probar con las opciones. Mira, voy a hacer algo así rapidito. ¿Okay? Atención. Esto es paso 1, ¿ok? Ahí tendríamos el paso 1. Al final, no importa. Vamos a probar con el número 0. Ingresa, vamos a poner así. ¿Qué número está ingresando? Ingresa aquí en este caso, ¡pling! Vamos a suponer que ingresa el 0. En el paso 1, al número que entra se le extrae la raíz cuadrada. Sácale la raíz cuadrada a 0. ¿Cuánto da? Pues 0. Ok, en el paso 1 nos dio 0. ¡Pling! Ese resultado pasa al siguiente paso. El número que entra se le suma 2. Ok, 0 más 2. Aquí sería 0 el anterior más 2. Esto dio 2. ¡Pling! Ese es el resultado del paso 2. Con efecto de sonido y todo. Paso 3, manda otra vez eso al paso 1. Ok, y después también al paso 2. Entonces, como nos dio 2, entra al paso 1, saca la raíz cuadrada y te queda raíz de 2. Y si eso lo volvemos a poner en el paso 2, a raíz de 2 se le suma 2. Y esto da irracional. Un número irracional, raíz de 2 más 2, eso. ¿Cuánto te dio? ¿Te dio lo mismo que el 0 que fue el que ingresó? No. ¿Cierto? Eso no cumple, entonces mira que el 0 se descarta. Entonces es como ir probando con los pasos. Si tú eres una persona del tipo gráfica, te invito a que hagas lo siguiente. Mira, esto es paso 1, esto es paso 2, porque así también te puede ayudar. ¿Ok? Mira lo que voy a hacer. Esto es paso 1 y paso 2, y todos estos están dentro del paso 3. Entonces mira, esto es paso 1, aquí es paso 2. Todo esto es paso 3 que te dice que vuelvas a pasar los resultados por el paso 1 y por el paso 2 para luego dar el resultado obtenido. Entonces, es como que si, ¿qué valor ingresa acá? El resultado entra acá, aquí entra acá, después entra acá y ¡pum! Nos genera un resultado final. Básicamente es esto.
Vamos a probar con el 9 para que veas, así de forma gráfica. Si colocamos el 9, el 9 ingresa en el paso 1. ¿Qué se hace? Se saca la raíz cuadrada de 9. ¡Pin! La raíz cuadrada de 9 es 3. Ese resultado entra en el paso 2. En el paso 2, ¿qué dice? Al número que entra se le suma 2. A ese 3, súmale 2 y te da ¿cuánto? 5. ¡Pin! El paso 3 te dice, vuelve a entrar al paso 1. Ok. En el paso 1, que sería este, le vuelves a sacar la raíz cuadrada. ¿A quién? Al resultado que tienes aquí, que es 5. Ok, raíz de 5. Raíz de 5, raíz de 5. Pasa, entra al paso 2. A ese le suma 2. ¿Y qué nos dio? Raíz de 5 más 2. Raíz de 5 más 2 es ese 9 que está ahí arriba. No, ¿verdad? Entonces 9 no es. Tiene que darte el mismo número que entra. Entonces por eso se descarta. Prueba con el número 4. Vamos a jugar con el 4. Entra en el paso 1. Pin, raíz cuadrada de 4, que esto es 2. Ese resultado entra en el de abajo y dice el paso 2 que le sumes 2. ¿Cuánto te dio? 4. Ok. Vuelve a repetir el paso 1. El número que entra, sácale la raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 4 es 2. ¿Qué vuelve a hacer el paso 2? Pin, le sumas 2 y da 4. Este es el resultado que se obtiene. Todo el proceso transformamos el número en sí mismo. Entró el número 4, salió el número 4. Por lo tanto, la respuesta es el 4. Si pruebas con el 1, no cumple. Así que ahí te dejo para que hagas la prueba, que pruebes con el número 1, así engranas lo que estamos haciendo. Y son algoritmos. Recuerda que un algoritmo son pasos a seguir, que te ordenan, te los dicen, qué es lo que tienes que hacer. Simplemente es una receta de cocina. Paso 1, paso 2, paso 3. Sigue los pasos en el orden que te dan, saca las cuentas como son y aquí no hay pele. Entonces recuerda acá, antes de pasar al siguiente ejercicio, que tenemos para ti disponible un curso preparatorio para ingresar a la universidad completamente en vivo y directo, donde trabajamos matemáticas y trabajamos también razonamiento verbal, completamente en vivo. 4 horas de clases semanales, clase grupal, online. Escríbenos para darte mayor información. También tenemos, si ya ingresaste a la universidad, nuestra membresía Plus de lo que sería nuestro servicio Epsilon Plus. Nuestra membresía universitaria, donde vamos a ser tu mejor aliado, donde tú puedes aumentar tus resultados a la máxima potencia. Siempre tienes el respaldo de Epsilon Academy para que te vaya bien en todas las evaluaciones, te niveles, vayas siempre rindiendo con el conocimiento matemático que te están brindando, porque Epsilon Academy es mucho más que una clase. Aquí lo que te aprendes, no lo olvidas. Siguiente ejercicio. Recuerda, por favor, ir siempre a la pregunta. Pregunta 37. ¿Cuál será aproximadamente el precio del artículo en dólares al inicio del cuarto trimestre del año? Ok, ¿qué pasó? El incremento del precio trimestral de un artículo en dólares viene dado en la siguiente tabla. De enero a marzo aumenta $10. De abril a junio aumenta $12. De julio a septiembre aumenta $5.5. Entonces te están diciendo cuál es el precio del artículo al inicio del cuarto trimestre del año. O sea, tú tienes acá, por así decirlo, trimestre 1. Mira que lo voy a hacer súper, súper estandarizado y con algo gráfico para que cualquier persona lo pueda entender. Y esto no lo tienes que hacer tú en el examen. Simplemente lo estoy haciendo yo de esta manera para que tú lo puedas visualizar mejor. Tú tienes un valor inicial, ¿verdad que sí? Tú tienes un valor inicial al arrancar el año. Entonces tú tienes acá, atención. What? Vente por acá. Tú tienes entonces, el valor inicial son $50, $50. Entonces aquí tienes enero a marzo. Enero a marzo suma $10. ¿Cuánto estamos aumentando? ¿Cuánto es el incremento? $10. Aquí tenemos $60 ahora. De enero a marzo entra al siguiente trimestre con $60. ¿Qué pasa de abril a junio? De abril a junio se suman $12. Entonces mira que 60 más 12 pues es 72. Terminó abril-junio, entra de julio a septiembre, julio a septiembre, y mira que en este caso suma 5.5, 72 más 5.5, ¿cuánto es, muchachos? Casi, casi sumar 6, ¿verdad que sí? Entonces no es 78, sino en este caso es 77,5. Este sería el valor con el que finaliza el tercer trimestre y entra al cuarto trimestre. ¿Cuál es aproximadamente el precio del artículo en bolívares al inicio del cuarto trimestre? Pues si tengo 77,5, hermano, pues ese es el valor con el que va a entrar en el cuarto trimestre. Si lo aproximas, pues la única que cumple de las opciones allí, pues es 78, ¿no? Porque 75, 77,5 redondeado,
$78. Y ya, eso es todo. Es un incremento de valor en dólares, no es un porcentaje, no depende del valor anterior, simplemente es ir sumando el incremento porque está en dólares y se basa en el valor anterior. Y eso es todo. Eso es una manera. La otra es, bueno, chamo, que yo sepa que está 10 más 12 son 22. Más 5,5, mira, tengo 22 más 5,5, pues esto es 27,5. Esto es lo que está aumentando, pero si el valor inicial es $50, 50 más 27,5, pues 50 más 27,5, esta cosa me da 77,5, que es aproximadamente, ¡ping!, 78. Se acabó. Esta gráfica que te puse es como para entender, pero al final, en el fondo, tú puedes hacer esto. ¿Quedó claro? Siguiente ejercicio, vamos a darle con toda. Pilas con este tipo de preguntas que abruma nada más la información. O sea, eso es apoteósico lo que puede colapsar nuestra mente. Ve directo a la pregunta. De acuerdo a lo presentado en la tabla, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? ¿Cuál es falsa? De cuatro opciones, tres son ciertas, una es falsa, esa es la que tú estás buscando. Cuidado con comprobar. No, que esta es verdad y esta es la respuesta correcta. Y yukipak, porque no leíste bien. Entonces, recuerda que la clave de todo esto es la interpretación de la información. Entonces te dicen, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? Ok, vamos a ver qué pasó. Los venezolanos que jugaron en Italia se desempeñaron menos minutos por futbolistas que los que lo hicieron en España. Y tú, ¿cómo así? Ay, Dios mío, esto está raro. Bueno, déjame ver la información del ejercicio. España, o sea, hay jugadores venezolanos, te dan el nombre, el equipo, cuál es el país y el desempeño. Los venezolanos que jugaron en Italia. Italia, mira, por ejemplo, son estos dos que están acá, Martínez, Rincón y Signorelli, que es el que está acá. ¿Verdad que sí? Esos son los que jugaron en Italia. 50, 82 y 60 minutos. Que los venezolanos que jugaron en Italia se desempeñaron menos minutos por futbolista que los que hicieron en España. Y hay tres futbolistas en Italia. Y en España tú buscas las personas que jugaron en España y son dos. Entonces tendríamos acá, vamos a ver si lo podemos pintar acá amarillo. Mira, que serían Álvarez, que juega en España. Y también en España, hostia tío, Jefren. Entonces tienes 45 y 85. En promedio tú puedes saber cuánto es, pero ya va, ya va, ya va. Ahorita vamos para allá. ¿Será que tenemos que calcular promedio o no? Mira los de Italia. Italia serían estos tres, ni siquiera me importa el nombre. Los saludo a ellos si llegan a estar viendo este video, no creo, pero bueno, saludo a ellos. En promedio los de España jugaron, según esto, los venezolanos que jugaron en Italia, se desempeñaron menos minutos por futbolista que los que lo hicieron en España. Tendríamos que sacar la cuenta, muchachos. Y sería un promedio. Entonces ven acá, mira que esto hay que sacar una cuenta bastante interesante. ¿Qué significa eso? Que para nosotros esa opción, yo te recomiendo lo siguiente, esa opción la puedes dejar de última. Porque si esto es verdad, esto es verdad, esto es verdad, esto es lo falso, y esa ya sería la respuesta correcta. Entonces déjala ahí en stand-by. Vamos a buscar de las demás que parece ser más sencilla, si cumplen o no. Más de las 4/5 partes de los venezolanos que jugaron en el exterior lo hicieron en países de habla hispana. Países de habla hispana. De todos los que están acá serían España y Colombia. ¿Sí o no? Países de habla hispana. Mira, vamos a pintar España, Suiza no, Colombia sí. España, Italia, España sí, habla hispana y Colombia. ¿Te das cuenta que tenemos cuatro personas en este caso? Dos de España y dos en Colombia. El resto, Suiza, Italia, 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 Portugal y Francia. Más de las 4/5 partes. Esto es la inmensa mayoría. 4/5, de hecho, representa por si acaso el 80%. Ella va. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jugadores. Y de 10 jugadores, 4 juegan en habla hispana. Es menos del 50%, es menos de un medio. Y me está diciendo que más de las 4/5 partes que jugaron al exterior lo hicieron en países de habla hispana. No, eso es mentira. De hecho, 4 de 10. Esto representa aproximadamente el 40%. Nos está planteando más de las 4/5 partes. 4/5
representa para nosotros, esto sí es una igualdad, representa para nosotros el 80%. Bueno, arriba también es una igualdad, una transformación de fracción a porcentaje. Pero no necesitas esto. Simplemente con comprender que 4 quintos es un número que es muy grande, que se acerca a 1, esa es falsa. Esa no tiene sentido. No es más de las 4 quintas partes, menos de la mitad han jugado en habla hispana. ¿Qué significa? Que esto es la respuesta correcta, porque esta es la que es falsa. Las otras tres son verdaderas. Te invito a que las practiques, te invito a que las revises, que veas realmente acá que cada una tiene un análisis, digamos así, estadístico para tú poder saber si es verdadero o falso. Pero en esta pregunta, pues ya de una vez sabes que esa es la que es falsa. Moraleja, moraleja no. Reflexión de este ejercicio. Pilas cuando te pregunten cuál es falsa. Tres son ciertas. Esto es verdad, la C es verdad y la D es verdad. Una es falsa y por eso esa es la respuesta correcta. Nos vemos en el siguiente ejercicio. Penúltimo ejercicio de esta tanda que tenemos por acá en este video. Vamos a hacer este enunciado que tenemos acá. Recuerda que lo más importante es la pregunta. ¿Qué nos dice el ejercicio 39? Leamos la pregunta. ¿Cuántos bolívares debiera cobrar mensualmente un estudiante? Bueno, parece ser sencilla, ¿no? Cobro mensual. El presupuesto anual de una institución universitaria de 20.000 estudiantes es de 192 millones de bolívares. Si esa institución pretendiera cubrir exactamente sus necesidades con el pago de la matrícula, ¿cuántos bolívares debería cobrar mensualmente a un estudiante? Bueno, si yo tengo un presupuesto, ven acá, vamos a hacer algo. Si el presupuesto es de 192 millones y esto está teniéndose un presupuesto para 20.000 estudiantes, si tú divides 192 millones entre los 20.000 estudiantes, tienes cuánto deberían pagar cada uno, ¿verdad? Ok, pilas con esto, ya vamos para allá, yo sé que ya lo viste. 1, 2, 3, 4 ceros, 1, 2, 3, 4 ceros. Nos quedaría en ese caso, atención, 19.200 dividido 2. 19.200 dividido 2. Ok, si buscamos 19.200, en este caso, dividido 2, es la mitad de 19.200. ¿Cuánto es la mitad de 19.200? Ah, mira, serían 9.600. ¿Sí o no? O sea, 9.600 es lo que tendría que pagar cada estudiante. Pero espera. Esto es un presupuesto anual. Es decir, que esto es al año. 192 millones al año. Dividido 20.000, esto es lo que pagaría un estudiante al año. Y a ti te están preguntando cuánto se debe cobrar mensualmente. Entonces, en un año tiene que pagar 9.600 en un año entero, pues mensualmente. ¿Qué hacemos? Si queremos que sea mensual, los 9.600 lo dividimos entre 12. Chao. Así de simple. Te recomiendo, si quieres dividir por dos cifras, cool. Pero si haces esto, mira, si simplificas la mitad de cada uno, esto es 4.800 dividido 6. Y créeme que dividir por una cifra es mucho más fácil que dividir entre dos cifras. 4.800 entre 6, 6 por 8, 48, y mira que sería 800. El pago mensual tiene que ser 800. ¿Quieres aprender a hacer las cuentas así de rápido? Bueno, escríbenos porque en Epsilon Academy te enseñamos en nuestras sesiones completamente en vivo y directo y también en nuestros servicios Epsilon Plus para ser tu mejor aliado. Ya tú estás claro en eso. Así que, mira, 800 bolívares es lo que se le debe cobrar mensualmente a un estudiante para cubrir exactamente las necesidades que tiene la universidad. Ahí, en ese caso, la universidad no tiene ningún tipo de ganancia. Si cobra más de 800, ya empieza a tener ganancia por cada estudiante. Pero como nos está pidiendo, si la institución pretende cubrir exactamente las necesidades con el pago de la matrícula, pues se distribuye los 192 millones entre los 20.000 estudiantes, listo, y esto es lo que tiene que pagar cada uno mensualmente, para que anualmente ellos paguen 9.600. ¿Quedó claro? Respuesta correcta, 800. Pago mensual. Nos vemos en un siguiente ejercicio. Este ejercicio me encanta por el hecho de la posible complicación en el razonamiento, en la lectura que tú tengas. Así que atentos, por favor. La pregunta, ¿cuál es? ¿Cuál de las siguientes recomendaciones es la que aumenta más la vida útil de la batería?
recargar tres veces cuando descarga un 33.3% en lugar de una vez cuando. O sea, es una completación. Las opciones, atención, las opciones están completando la frase de recargar. Pero aquí en la pregunta hay algo importante. ¿Cuál de las siguientes recomendaciones es la que aumenta más la vida útil? Aumentar más la vida útil es la alternativa que te beneficia más. ¿Qué significa esto? Que todas las opciones son ciertas, pero hay una que está por encima de las demás. Prevalece sobre las demás porque esa es la que te beneficia más. ¿Queda claro? Ok. Pilas ahí con eso. El siguiente gráfico presenta los datos sobre la vida útil de una batería recargable. Ok, una batería recargable, la vida útil, no sé qué, bla, 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 y te dan un gráfico. ¿De acuerdo? Te dan un gráfico y te dicen ahí, mira, ¿tú sabes qué? Ese gráfico básicamente, de hecho voy a tratar de colocar uno aquí un poco más grandecito. Mira que el gráfico básicamente, ahí tú dices esto, mira, pana, ven acá. Vamos a analizar un momentico la vida útil en este caso del gráfico. Estos son número de recargas. Mira, el número máximo promedio de recargas que puedes hacer. La vida útil de una batería recargable. Y en el porcentaje de descarga que tenga. No te dicen el nivel de batería que debe tener. O sea, si tiene un 30% de descarga, ahí en ese momento tu teléfono tiene un 70% de batería. Escucha. Aquí tu teléfono tiene un 70% de batería. Vamos a decir, batería. Porcentaje de batería que tienes en ese momento. Bueno, si tiene un 50%, pues este es fácil. Pero si tiene un 100%, es que tienes la batería en cero, o sea, está muerta la batería. Quiero que también tengas presente algo. Una cosa es tu criterio personal según tus creencias y qué es lo que crees tú de qué es lo que beneficia la batería. Y otra cosa es con respecto al gráfico que tú tienes que establecer conclusiones. Aquí no te están preguntando qué es lo que tú concluyes y qué es lo que tú crees como persona, como individuo. No es algo subjetivo, es algo objetivo que tú tienes que analizar con respecto al gráfico. Según el gráfico, como tienes 1250 recargas, al conectar el cargador, cuando le falta 30% de batería, es decir, cuando tiene un 70, a ti te conviene más, escúchame, a ti te conviene más poner a cargar el teléfono cuando le falte 30% de batería, según el gráfico. Porque mira qué pasa cuando tienes porcentaje de descarga del 100%, o sea, cuando tú tienes 0% de batería, ¿qué sucede? Tú estás dejando, según esto, dejando morir la batería, dejando morir la pila, y solo tienes 230 recargas, ¿por qué? Después, como decimos en Venezuela, se tiró tres. Entonces, a ti lo que te conviene realmente, por más que el 50% tengas 500 recargas, a ti para darle mayor vida útil necesitas ponerlo a recargar cuando le falten 30% de batería. Ahora vamos a ver las opciones. Vamos a ver aquí las opciones. ¿Ok? Ahí dejamos el gráfico. Ok, ¿cuál aumenta más la vida útil de la batería? Bueno, recargar tres veces cuando descarga un 33.3% en lugar de cuando descarga un 100%. Este porcentaje no se menciona, ¿cierto? Eso no se está mencionando. Entonces tú dices, mira, no. 33,3% es la tercera parte, pero en la escala es 30, 50 o 100. Entonces esta puede que beneficie, pero no es la que aumentaría más porque hay que concluir con base en el gráfico. Dos veces cuando descarga un 50% en lugar de una vez cuando descarga un 100%. Puede que eso lo beneficie porque estás evitando una descarga absoluta. Pero beneficia más. Esta es la que me da más recargas. No, esta no es la que me beneficia más. Hasta ahí vamos con C o D. Dos veces. Hay que cargar la batería. Dos veces cuando descarga acá, cuando hace descargas de 30%, en lugar de una vez cuando ya descarga un 60%. Esto ayuda también. Mira que todas son ciertas. Pero si eso es así, pues entonces en vez de estar haciéndolo cuando llegue a 60, prefiero hacerlo en la conversión. Prefiero cargar tres veces cuando descargue un 30% en lugar de una vez cuando descargue un 90%. Entonces aquí tú dices, bueno, ya va, espérate un momentito. Estamos entre la C y la D. Entonces, por lógica, según esto, mientras más descarga la batería,
más la estoy perjudicando. Pero en ambos casos, ¿ok? En ambos casos, estamos evitando que llegue al 60 o al 90%. Entonces, realmente aquí, para evitar que se dañe la batería, el argumento es evitar que llegue al 90%, porque no voy a permitir que se me dañe la batería y darle mayor vida útil, prefiero entonces hacer esto para que me beneficie más. No evitar llegar al 90% y hacer recargas tres veces de 30% de descarga para poder contrarrestar que haga una sola descarga del 90%. Entonces, es la que más te beneficia, por más que la A, B, C y D sean ciertas, es la que más te beneficia porque eso es lo que dice la pregunta. ¿Cuál aumenta más la vida útil? Esto es como por así decirlo, como. Esto se le llama, déjame buscar la palabra rapidito, por rango, por así decirlo. Cuando tienes como estos rangos, ¿cuál es la que prevalece por encima de las demás? ¿Ok? Entonces, en ese caso tú dices, bueno, esta está por encima de las demás. Tiene, por así decirlo, jerarquía. Son preguntas de jerarquía. Esta me beneficia más que la otra, por eso me quedo con esta. Espero que haya quedado claro. Cerramos entonces esta cuarta tanda. Bienvenidos a Epsilon Academy, los que nos están viendo por primera vez. Te invitamos entonces a que visites nuestra página web epsilonacademy.com, conozcas nuestro servicio Epsilon Plus, membresía universitaria, para que niveles tus conocimientos y para que también tengas respaldo en el contenido que vas a ver en la universidad, porque somos tu mejor aliado. Definitivamente somos más que una clase. Bienvenidos. Muy bien, muchachos, empezamos con la parte de matemática. Señor, ¿quién le dijo a usted que podía usar la calculadora? Guárdela, por favor. Sigo sin entender por qué para ingresar a cualquier universidad de cualquier país, sin importar qué carrera yo vaya a estudiar, me van a evaluar matemáticas. ¿Puedes creer que más del 70% de las personas que no logran ingresar a la universidad se debe a su bajo rendimiento en el área de matemáticas? Es su talón de Aquiles. Esto se debe a que no poseen estrategias, una metodología eficiente y el conocimiento que tienen solo se basa en fórmulas y no de cómo aplicarlas. Tú puedes estar fuera de esas estadísticas porque Epsilon Academy lanza su nuevo servicio Epsilon Plus con membresías exclusivas con el contenido de matemáticas y razonamiento lógico que requieres para ingresar a la universidad. Prepárate con nosotros e ingresa a la universidad de tus sueños. Epsilon Plus es más que una clase. Ingresa a epsilonacademy.com y regístrate. Epsilon Academy. Lo que aquí aprendes, no lo olvidas.